Así suena la canción que representará a España en Eurovisión. Muchísimas gracias. Ritmo, color, espectáculo, pero para muchos no era la mejor candidata. Pues la verdad que una decepción. Chanel era muy bonita canción, pero no para Eurovisión. La sensación fue silencio sepulcral. Y Eurodrama, que para eso también está el festival. Conocer la opinión de la audiencia. Las preferencias del público fueron diferentes a las del jurado. Su voto tenía más peso e inclinó la balanza. Y yo creo que en una preselección tiene que valer más lo que diga el público. En las últimas horas hay quien también se ha puesto a analizar la canción y siembra dudas. Quizá tienen que revisar la letra, sobre todo para cumplir con ese porcentaje que debe de asumir el país. Lo cierto es que el próximo 14 de mayo la cantante pondrá sobre el escenario de Turín un espectáculo de 3 minutos. Producido por un equipo que ha trabajado con artistas como Michael Jackson, Madonna o Britney Spears. Baila muy bien la chica, canta muy bien. Creo que le puede dar mucha salsa en Turín. La verdad es que representa muy bien a lo que es el Festival de Eurovisión. Las favoritas del público, Chanxugueiras, se quedaron a las puertas. Yo me hubiera quedado con las Chanxugueiras, con las gallegas. Porque era la mejor, ¿eh? Porque era la que me gustaba. Lo mismo ocurrió con Rigoberta Bandini y su letra reivindicativa. Una selección en la que hay mamá la que se ha liado.